Okay. Gracias. Así podré volver a casa. Hay que ocuparse de sus forajidos y sus naves. Tienes razón. Estaban bastante cascados. No creo que anden lejos. Pero si consiguen llegar a su guarida, puede que les pierda la pista para siempre. Tenemos que impedírselo. Tú dime a dónde se dirigen y yo me encargo. Se dirigían a Miaza, la luna de polvo. Buena caza. No voy a robar, no voy a robar. Tengo cosas para ti. Vale. Lo hacemos prisioneros. Yo tampoco. Ya que estoy, pillo las cosas. Pua, están lejísimos. No me renta. Thank you.
Ya que estamos aquí, deberíamos pasarnos por el astillero de Hope Tech y ver si tienen algo interesante a la venta. Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Estamos pidiendo a todo el mundo que se ocupe de mí. ¿Qué vendes? Que encuentres algo que te guste. En teoría, aquí están las mejores. Hay muchísima carga de... Muchísima carga, pero no sé dónde se guarda. LOL. De Hope Tech. Vamos, siéntete en tu casa. Oye, perdona, estoy un poco desesperada. Recuerdo cuando conocí a Ron Hope. Vale, es un idealista. Respira. Puede que un tanto soñador, pero lo que ha hecho es digno de admiración. ¿Qué pasa? No parece que las cosas te vayan bien. Estoy fenomenal. De lujo. Ya veo. Cuando me metí a capitana de carga, creí que me esperaban rutas larguísimas y muy aburridas. Y ahora estoy a un pelo de que me ejecuten. O algo peor. Dime qué es lo que pasa. ¿Por dónde empiezo? A ver, capitaneé una tartana llamada Markup para una empresa de envíos pequeña. Empecé hace nada y menos. Transportamos carga a granel, productos insulsos como activadores, semillas, minerales. ¿Alguna vez te la has cargado haciendo un trabajo corrientón y aburrido? Es una constante en mi vida. Entonces me entiendes. Pues me acababan de asignar a la marca. Mi primera entrega, escoria de acero. Nada especial. En cuanto salgo de neón y me escanean, se arma el pifostio. Espacistas, agentes de Freestar, etc. Me ordenan que me detenga, que entregue el contrabando. Incluso hubo quien disparó sin preámbulos. Salí del sistema, solté la mercancía y desde entonces estoy a la fuga. ¿Qué es lo que llevabas? No sé. Yo tan solo volaba por mi vida. Pero hay gente chunga que quiere el cargamento. Qué mal. Pues la cosa va a peor. Acaba de llegar un rastreador y sé que busca una recompensa. La mía. La cosa es que todo el mundo sabe cuál es mi nave. Pero mis datos aún no constan. Solo tienen mi apellido, Fahim. Por eso, si vas al pit stop, te identificas como Fahim y dices que capitaneabas la Markup, te podrías ocupar tú del rastreador. ¿Y por qué iba a hacer yo eso? Porque yo solo sé transportar chatarra. Tú no. Tú tienes armas y una pinta... Tu bueno, puta madre. La verdad, pensé que te prestarías a ayudar a alguien insignificante. Además, hay créditos. ¿No he mencionado lo de los créditos? ¿Por qué solo conocen tu nombre? La empresa es... un desastre total, vamos. Sí, hasta me sorprende que registrasen mi apellido. Será la única ventaja de trabajar en ese mojón de sitio. ¿Y cómo se supone que voy a tratar con el rastreador?
No lo sé. No quiero que nadie salga herido. Pero tal vez no tengas alternativa. Rastreador. Un miembro de la Alianza de Rastreadores. Caza recompensas que entregan a gente viva o muerta. Bueno, me convertiré en Fagin. Te debo la vida. En esta tábula está todo lo que saben de mí, aunque no es mucho. Es el que lleva un sombrero de vaquero. Ve con pies de plomo. Y gracias. Ron Hope es lo mejor que nos ha pasado en la vida. No quiero ir ni media vez. Vale. Para ti, cuando tengas un momento. Lo has logrado. Espero que esos forajidos no te hayan dado problemas. Antes de nada, ¿cómo te encuentras? Puedo caminar, hablar y respirar sin apenas dolor. Así que no me voy a quejar. Ni el más mínimo. Así me gusta. Y de nada por dejártelos a punto de caramelo. Justo a tiempo. Acaba de llegar un correo de Aquila. El mariscal te envía saludos, además de un informe sobre tu caso. Menuda sorpresa cuando me enteré de lo de la nave estelar robada. Nadie me había dicho ni pío. En fin, el señor Hope nos puede atender cuando quieras. Si prefieres tomarte un descanso antes, adelante. Vayamos a ver a Ron Hope. ¿Han denunciado el robo de la nave desde Hoptech? No, y no tengo ni idea de por qué. Seguro que el señor Hope tiene sus razones. Vamos a ver a Ron Hope. Su despacho está arriba. Está en una reunión, pero le debe de faltar poco. Vamos. Ron Hope es la encarnación de la expresión no reparar en gastos. Pero no es solo el fundador y presidente de Hoptech, forma parte del Consejo de Gobernadores. El Consejo supervisa a los comandos, así que no me saques de mí. Me ha costado tener una buena relación con Hoptech. Puede parecer un poco intenso, pero es una persona digna de admiración. Construyó todo lo que ves a tu alrededor. Casi todos los que viven en esta ciudad se ganan la vida gracias a él. Imaginar la presión a la que debe de estar sometido. Vamos, que le muestres un mínimo de respeto. Arriba del todo. Es lo probable. Estar por encima del resto hace que se sientan por encima del resto. Sí, ¿no? Las ciudades unidas al menos tienen un ascensor. ¿Sabes cómo levanté esta empresa sin gastarme ni un crédito más del que debía? Podría ofrecer turnos dobles, supongo. La nómina subiría bastante, pero creo que valdría la pena. En cuanto a las piezas, podemos externalizar, contratar los servicios de los saqueadores o algo así. Pero esa decisión les compete a los demás. Coméntale lo de los saqueadores a Elana. No es mala idea si conseguimos un buen trato. Y no me refiero a uno justo, sino a uno bueno. Recuerda, los beneficios no lo son todo. También somos responsables del bienestar de los que trabajan en la fábrica. Nosotros cuidamos de nuestra gente, Birgit. Y eso es algo que me llena de orgullo. Disculpe, señor Hope. ¡Anda! ¡Los comandos de Freestar al fin! Me alegro de verte, Nia. Ay, nada más por hoy, Birgit. Muy bien. Aquí tiene la nueva incorporación a los subcomandos. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Ser comando de Freestar es algo muy loable. Nos vendrían bien más como vosotros. Supongo que huelga decirlo, pero es un ultraje que roben una nave nada más salir de la fábrica. Ay,
hay que impartir justicia. Y cuanto antes. He encontrado su nave robada en Montana. En Montara Luna. ¡Qué alegría! Enviaré a mi gente para traerla de vuelta. Pero eso no quiere decir que hayamos acabado. Encuentra al ladrón. Quiero que le caiga encima todo el peso de la ley. No creo que tenga que recordarte mi puesto dentro del Consejo de Gobernadores. Sí, señor Hope. Cuenta conmigo. Me alegro de que nos entendamos. No entiendo por qué has optado por dorarle la píldora al elitista ese de Freestar. Pero tú sabrás. Yo te apoyo, aunque no esté de acuerdo contigo. Venga, dime al menos que tienes alguna pista. Entregaron la nave a un grupo de hombres que querían hacerse con la granja. Me es indiferente lo que pasara después de que robaran la nave. Tu puta madre. Lo que quiero es que no vuelva a ocurrir algo así. Ay, no sé si seré de mucha ayuda, pero responderé a todo lo que pueda. ¿Por qué no denunció nadie el robo? Por petición mía. Si salía a la luz, nuestra imagen sufriría daños irreparables. Los demás fabricantes de naves y yo nos estamos echando un pulso. Cualquier muestra de debilidad podría ser catastrófica. Es más, los ladrones de naves estelares de los sistemas colonizados acudirían a Hope Town en bandada para planear su próximo golpe. El ladrón recibió ayuda de dentro. ¿Sabe algo al respecto? ¿Qué? ¡Sandeces! Aquí seleccionamos a nuestro personal con sumo cuidado. Hope Tech les exige lo máximo a sus empleados. Sin embargo, puedo encargarle a Cosette una revisión exhaustiva del personal. Ten por seguro que, si hallamos pruebas de que alguno de nuestros empleados fue cómplice, te diré. ¿Alguien vio al ladrón? Interrogamos a todos los que estaban en el edificio cuando ocurrió. Y nadie parecía haber visto nada. A título personal, me parece muy poco probable, además de un poco sospechoso. Sin embargo, es verdad que en ocasiones el hangar está vacío, así que cabe la posibilidad de que nadie lo viera. ¿Tenía algo de especial la nave robada? No, en absoluto. Era un carguero normal y corriente de Hope Tech. Aunque eso no le quita valor, claro. Hope Tech fabrica algunas de las naves estelares más duraderas y fiables de los sistemas colonizados. No te quepa duda. Mis naves duran el doble que las de Strahd Eklund. Ya está por ahora. Muy bien. Ten esto muy claro, subcomando. En esta ciudad hay muchos hombres, mujeres y niños que dependen de Hope Tech para vivir. Con mis puestos de trabajo, pueden llevarse comida a la boca y dormir bajo un techo. Y esa responsabilidad no me la tomo a la ligera. Si se destapa lo del robo, perderé la confianza de mis inversores y mis trabajadores pagarán el precio. No me lo puedo permitir. Bueno, pesada es la cabeza que lleva la corona. Debe de ser todo un inconveniente cargar con la responsabilidad de sus trabajadores, señor Hope. Los subcomandos tienen sus responsabilidades. Pese a lo que creas, les tengo mucho respeto a la placa y a las difíciles decisiones que ella conlleva. Pero lo que más me importa es el bienestar de mi gente.